Hi. Hi again. Good morning, guys. So I wake up now. It's like 8:30 a.m. Oh, yesterday I went to sleep like 2 a.m. I'm now ready for continues to I need to edit the picture for another day that I take a picture for the communion. You know the communion? Maybe I don't say pro I don't maybe I need maybe no is communion in English. So okay, let's start to edit. I wanna edit for 2 hours and later I'm gonna do nah, later I show you. Sí, me tengo que cortar el pelo. Hace un día precioso, ¿verdad? A ver. Déjame explicarte. ¿Por qué hace un día precioso? Porque estamos vivos. Voy a ver ahora mismo a Dulce, a mi amiga Dulce. Vamos a desayunar porque ella se va a... Bueno, voy a intentar que ella lo explique. Se va a Tailandia, Bali, no lo tengo muy claro. Pero se va unos meses y voy a preguntarle si quiere grabar, que siempre le da mucha vergüenza. Pero tiene que empezar. Día productivo, día productivo. Me he levantado por la mañanita y he terminado de editar las fotos que tenía pendiente de la comunión. Así que, good deal, good deal. Y una cosa, estoy mirando, es que ya estoy gastando, tío. Estoy mirando para comprar un lente más angular y así no tengo que estar estirando el brazo para que me podáis ver entero y demás. Estoy pensando en un 10-18 milímetros de Sony. 450 libras, más o menos, he visto que cuesta. Kevin, ahorra. Oh, sorry. I want to speak more English because I have like my first manager here in London that he is Scottish. I don't remember where is Frank. Where is Mark from? So, but he write me that Kevin, I watched your video. Lou, you're amazing. So I wanna really for the people that. I want to speak more English for the people that know me and don't speak Spanish, and really for me, I need to improve my Yes. English. Hey, my friend. So I need to speak more English. I need to really learn more vocabulary, learn grammar, because I think always speaking in present. Come on, Kevin. I need to speak better. Help me. Help me, if you find this video and you can, if you don't speak Spanish, say, Kevin, I teach you English, no worry. Acabo de despedirme de Dulce, que me he equivocado. Ahora mismo se va a Fuerteventura, Canarias. No, no lo recuerdo muy bien. Pero se va unos días con unas amigas. Después se va a Tailandia, Bali y demás. Y hemos estado probando una GoPro, que ella se ha comprado una GoPro, la GoPro 10. ¡Qué maravilla! Se escucha súper bien. Y la calidad de imagen, top, la verdad. Puede que en un futuro añada una GoPro aquí al canal. Pero bueno, por ahora, save money. Oh, I start to speak again in Spanish. So. Think we talk about this. I have like 20 days off the holidays. Really, because I record videos for YouTube, for TikTok. I speak with my friend now, so I don't know if I told you before about that I have a 20 day off. So I wanna speak very fast, very quick. So I have 20 days off, but I can still to go out to United Kingdom because I'm waiting for my pre-settlement status. I'm really scared, so scared for to go out. I can really come back to United Kingdom because I have my job, I have my decision for us, the people book for me. I have my room, my contracts. So I don't know really if how it's working. Like maybe if I go out, they say, okay, listen. I need to come back. I need to go to my room. I need to pick my things. You know this bus? You know this bus? This bus is going to Camden Town. So I like my area.
because I can take one bus in front of my house. I can arrive in Camden Town in 20 minutes, 20, 25 minutes. This is amazing. It's great, great. Manor House Station. Hoy he visto un vídeo de una chica que decía, dejemos de romantizar Londres. Y la verdad que, o sea, en el vídeo explicaba vivir en una casa con 5 o 6 personas, pagando una barbaridad, compartiendo baño y demás. Sí, sí, tiene razón. Pero ¿qué es lo bueno de Londres? ¿Qué te da Londres? Hablemos de lo bueno y de lo malo. Hablemos de Londres. Si miras en internet, la media del sueldo medio en Londres es de 50 y algo mil libras al año. ¿Dónde está esa gente? Porque la mayoría de gente que yo conozco cobra 2.000, con sueldos buenos, 2.000 y algo a 3.000 al mes. ¿Dónde está la gente que cobra 5.000, 10.000 al mes? ¿Podemos quedar? Entonces, ¿qué tiene la gente tan enganchada? ¿Por qué nos gusta tanto Londres? ¿Por qué? So, I think I wanna ask for the people the why the people thinking about London. The first question, like, do you like London? And the people say yes or no. I wanna ask, okay, can you tell me one thing for what you reply me this? Okay? Woo! Okay, relax, no mind, contracts price rise with us. Sky Mobile. Estaré muy feliz de deciros cuando ellos me paguen una publicidad, pero por ahora, no. Solo quería pasar a deciros que, por favor, mirad qué bonita es la ciudad. Eso es un punto a favor, ¿verdad? Hola, gente. ¿Qué tal? Hoy solo ensalada, just salad y un par de yogures. ¿Por qué? Porque cuando estoy dándole vueltas a la cabeza, o sea, se me quita el apetito. Y llevo un par de días dándole vueltas a lo de las vacaciones. Y la verdad que vosotros me contáis vuestra experiencia en el tema de salir, volver a entrar. Y no lo sé, la verdad, no lo sé. No lo sé. Hoy ensaladita y un par de yogures. Y por aquí está Fernanda, pero no la voy a grabar porque ella nunca quiere salir en los vídeos. Perdón, ¿yo? ¿Quieres salir? Con la cara de culos. Si estuviera yo aquí. Ya, yeah, para YouTube. Vale, speak with me in English. Tengo que ir. Ah, no, one second. Molly, solo te quiero preguntar un par de cositas. En plan de, que si te gusta Londres, sí, no, y por qué. Es un vídeo que estoy haciendo ahora. ¿En inglés o en español? In English. So, yes. Do you like London? Yes, I do. Tell me for what you think that you like London. Because it's a country of opportunities, diversity, and I don't know. I would say yeah, and you about every time you always have something to do. Okay, and one thing that you think of, okay, I don't like or know a lot for this. Like, una cosa que no te guste. The food. Sí, la comida. Because it's too, if you want to eat something like from Spain or whatever, it's like it's too expensive. Yeah. Like everything is too expensive. Yeah. Muchas gracias, solo eso, que estoy haciendo un vídeo preguntando a la gente sobre. Hello, hello. Una breve introducción. ¿Nos podrías contar quién eres? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Flor Ángel. Hola, Flor Ángel. ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando en DNE? En DNE llevo exactamente 2 meses y medio. ¿Y cómo entraste a trabajar en DNE? Entré a trabajar en DNE porque vi tu vídeo en TikTok. Oh, muy bien, y he aplicado. Muy bien, muy bien. Que la gente luego me dice que nadie entra aquí. Como que no, habemos por lo menos 20. Vale, no, te quería preguntar muy rápido que, si me puedes decir algo que te gusta de Londres. Lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Londres. Lo que menos me gusta es el weather, como todos saben, el tiempo. Y lo que más me gusta son las oportunidades que hay. Desde que he venido hace 5 años atrás, he tenido por lo menos 5 diferentes trabajos, cada uno superándome. Y las oportunidades para estudio, yo vengo de República Dominicana, inmigré a España. En España estudié hasta la ESO. Y
por lo menos para mí, que he venido con estudios menores de Latinoamérica, era muy difícil acceder a la universidad y aquí estoy en mi último año de carrera. Ah, pues mira, con lo cual, sí. Muchísimas gracias, la verdad, por compartir. Y un día, si quieres, y te animas a una entrevista más completa para preguntarte cositas de la UE. Claro que sí. Que seguro que es muy interesante. Pues nada, bye, muchas gracias. Eco, ¿qué hora es? Gente, acabo de terminar el break. Ahora mismo son más o menos... Oh, Giovanni. Ahora mismo son las... No sé, las 6 de la tarde. Y termino a las 12. Así que me quedan 6 horitas más de trabajo. A casa y a editar el vídeo. Voy a ver si encuentro más gente para preguntarle si le gusta Londres. ¿Por qué sí y por qué no? So, only 6 hours more. Nada, easy. Easy peasy. And look good? I look good. But am I? Yes. Am I good? No? Yeah, easy. Thank you. So, finish my break. Bye. Hola, gente. Acabo de terminar el turno, 10 horitas, y ahora estoy en el library. Voy a hacer unas fotitos a un cóctel y nos vamos a casita a editar, ¿vale? Tengo muchas fotos que editar y vídeos. Así que mañana tengo el día libre, pero desde la mañana a editar. Espero 20 minutitos terminar y para casa, ¿vale? Ahora os contaré y os grabaré alguna cosita por aquí. Hi everyone, this is Jacqueline reporting back from Kevin's camera. So today Kevin is on a little job. Yes, you're recording. He is on a little job at our work. This is Zach. Hello. And he is taking beautiful pictures of a cocktail that Zach made called... Hello. Not so poisoned apple. Not so poisoned apple. Ooh, spicy. And here we have Kevin at work. In the zone, taking pictures of the not so poisoned apple. And look at this little cute apple. So cute. Currently 1 a.m. in the morning, and we're still working hard. Busy bees. Kevin never stops working. Like this. Jacqueline signing off. More clothes, side. Okay, and give a little more light for the background, like. Okay. Wow. Okay. Yeah. I do. Whoa, she yes, I will. She will. She'll marry me. How are you? Good, how are you? Why are you guys so slow? So, just to finish now to take a picture for library, and now in Nickel Louis, sorry, in the net. But when the net is closed, so it's amazing and beautiful. I love you, man. Because the people pay me for this. Can you make naughty videos? Can you imagine just recording people? No, I mean, I know, but I'm not gonna pay you, I'm sorry. Do something for me. Samba? Yeah. Okay, so we going to the Polo Bar. It's a beautiful place that is always open, like always. 28 hours per week, per day, like always open, always. Polo Bar. If you wanna go to Polo Bar, you need to call
to Jacqueline because Jacqueline is RPP for all of us. So just finished the polo bar. I really sleeping in the table, so I'm so tired. I wanna go home and sleep 3 hours and wake up for edit the video. Jacqueline, Zach, and Cody. The pressure, I'm walking in my shoes. Every step that I take is another mistake for you. I don't know the lyrics, but I don't know. Come in with the undertones. Caught in the undertones. I've become so young. 76. You didn't. But I said, hello, my name is Nathan you in did. German. I did. But you didn't say, hallo, ich heiße Nathan, ich komme aus Düsseldorf. Jerry, when you talk in German, you're going to literally end up me speaking in German. Why? Right, because you've just... Hello. Sorry. Because I see that you have the Wi-Fi. Yeah, but I said like it's broken. Try again. Yeah. Oh, you've been waiting here for 6 minutes. I'm so sorry. Yeah, that's alright. That's okay. Sorry, my phone was like fucking up. You're gonna be like, back when I was younger, I lived in London, and I got taught Danish. You know what? And then you're gonna say something in Danish, and you're gonna say, yeah. Jacqueline yeah. taught me that. Yeah. So I'm going to teach you something in Danish. Perfect. Are you ready? Yeah. Kol kol melflu. Kol melflu. Kol kol. Kol kol melflu. 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 Oh, good job. What do you mean? It means strawberry pudding with cream. Okay. Hi guys, so the sound is going out. So I need to sleep.